Queridos amigos, hoy martes eh, 28 de mayo de 2019 vamos a tener esta primera de las lecciones laurentinas 2019. Lecciones eh, que van a estar consagradas a mm, desarrollar, explicar, aclarar, comentar las 59 tesis del racionalismo jurídico, en las cuales he querido sintetizar, condensar la propuesta filosófico-jurídica que he elaborado y presentado en mi libro Visión Lógica del Derecho. Como todos los demás, contenidos a los cuales me voy a hacer referencia en estas lecciones. Eh, en las, eh, el texto de las 59 tesis es accesible en el portal eh, nomologia.es o nomologia .es, eh, y los comentarios son bienvenidos en la bitácora jurilog.org y por supuesto estas mismas los vídeos que contengan estas mismas lecciones doy la bienvenida a cualesquiera comentarios críticas objeciones que se me puedan hacer a través de esos enlaces o en mi página Facebook eventualmente y asimismo los comentarios que los amables espectadores tengan la bondad de insertar en, la propia, eh, en el propio canal de YouTube en el cual se despliegan estas lecciones. La primera de estas tesis es muy sencilla. La sociedad humana es una sociedad animal. La la sociedad de los seres humanos o las sociedades de los seres humanos son sociedades animales. Esto eh, puede parecernos una perogrullada y una banalidad, o puede sonar como un aserto extremadamente atrevido y hasta. Eh, desconcertante, según desde qué punto de vista se considere. Vamos a ver, hay una larga, larguísima tradición filosófica que establece un salto, un hiato muy considerable entre el mundo natural y el, y el ser humano, entre el el conjunto de los seres que forman parte de la naturaleza y los seres humanos. En la tradición filosófica, esa dicotomía tan estricta tiene hondísimas raíces muy remotas, que por supuesto vienen de la antigüedad, pero sin embargo en la antigüedad la dicotomía existe, sin duda es perfectamente constatable, incluso en autores muy relevantes, desde Platón hasta los estoicos, pero al mismo tiempo está constantemente cuestionada, relativizada y matizada. Porque la, la dicotomía Queda un tanto relativizada en todos aquellos autores que evidentemente defienden la metempsicosis y por tanto la posibilidad de que un, un ser humano, o el alma de un ser humano, se reencarne en un animal no humano. Por tanto eso quiere decir que, que no hay al fin y al cabo tantísima distancia, puesto que eh, un mismo individuo puede ser unas veces humano y otras veces un animal no humano. E, y por otro lado, como los mejores eruditos y estudiosos han comprobado en su análisis de los textos, existen muchísimas oscilaciones e incluso Aristóteles, que como es bien sabido, establece los tres escalones del alma vegetativa que tienen todos los seres vivos y que en particular tienen los vegetales el alma sensitiva que incorpora todo lo que tiene el alma vegetativa pero añade la percepción y finalmente el alma intelectiva que es propia de los seres humanos y al establecer esa tricotomía al parecer está abrazando un gran divorcio entre lo que es el alma sensitiva y el alma intelectiva y por tanto entre los demás animales y los seres humanos. Como lo ha estudiado eh, para mí el mejor eh, erudito, conocedor y, y analista de la filosofía antigua, que es el inglés Richard Sorabji, en realidad Aristóteles relativiza muchísimo esa diferencia en la medida en que transfiere a capacidades como la memoria, que es compartida por los animales no humanos, que tienen eh, una, un alma sensitiva, una buena parte de los estados mentales y de las actividades mentales que usualmente mm, incorporamos en lo que llamamos pensamiento y que solemos incluir en las actividades propias, exclusivas de un ser inteligente como es el ser humano. En realidad eh, fue quizá, fueron quizá las religiones reveladas las que al atribuir al ser humano una misión sobrenatural, lo alejaron más de la naturaleza y de ese modo mmm, escindieron de algún modo al ser humano en, en dos mitades, una mitad natural y una mitad espiritual con un origen y un destino sobrenatural diferenciado. Por ejemplo, en el relato del Génesis sobre la creación de Adán, vemos que Adán es hecho con Dios, es creado por, eh, por Dios, por Jehová, a partir del barro. Es decir, en cierto modo, no es una creación ex nihilo como la creación del mundo, pero evidentemente eh, es una creación porque Dios lo transforma en un ser completamente distinto y además que no tiene ningún vínculo, por supuesto genético, pero en realidad en su propio, en su propio origen, ninguna similitud en, la, eh, en el surgimiento de los demás animales y del ser humano y le atribuye también una misión de señorío sobre el conjunto de la creación que lo diferencia radicalmente de los demás eh, animales. Tal punto de vista es, por supuesto, compartido por las tres religiones de tronco mosaico mm, y heredado por el cristianismo. Por eso, dentro de la tradición... Eh, filosófica cristiana, más que una dicotomía en el ser humano entre animal y racional, lo que hay es una dicotomía entre lo natural y lo sobrenatural. Y en lo natural está incluida la racionalidad, que al fin y al cabo es un atributo natural del, del ser humano. En el renacimiento hay una reivindicación de la naturalidad del ser humano la edad media había tendido quizá excesivamente a recalcar la, la misión la, la vocación espiritual transcendental y por tanto sobrenatural la naturaleza humana además se consideraba eh, degradada eh, es el periodo de lo que Hegel llamó el alma desgraciada, un periodo en el cual la peregrinación del hombre por, esta, por la vida terráquea se consideraba una, un camino triste en un valle de lágrimas. Y hasta eh, algunos eh, papas habían expresado la vergüenza del ser humano por haber nacido desnudo. La propia desnudez del cuerpo humano se consideraba una vergüenza, eh, por lo menos desde el pecado original que había corrompido esa naturaleza humana. En cambio, el renacimiento vuelve por los fueros de la naturaleza humana y exalta lo que hay de natural en el ser humano, lo cual de algún modo nos acerca al, al conjunto de los, de los seres naturales. No digo que esta actitud en renacentista no tuviera precedentes importantes en la Edad Media, sobre todo en la Baja Edad Media, en, en el espíritu de, de San Francisco, todos conocemos la fábula o el relato verídico, no lo sé, del hermano Lobo, pero hay evidentemente una eh, recuperación del lado natural y revalorización del lado natural del ser humano que se traduce también en la pintura renacentista, en la rehabilitación del desnudo, tanto masculino como femenino, en un momento dado en el cual los grandes pintores pudieron reflejar eh, y escultores pudieron reflejar ese desnudo masculino y por supuesto femenino, pero el femenino planteaba tal vez menos problemas eh, que en momentos posteriores se trató de, de tapar. Es sabido por ejemplo que en la capilla sixtina, la escena de la creación, pintada por Miguel Ángel, causaría en siglos posteriores de la Reforma, después de Trento, una cierta vergüenza y hubo retoques y tapados para cubrir lo que se consideraban vergüenzas. El, la filosofía que solemos denominar racionalista, que arranca de Descartes, volvió a acentuar la diferenciación, la división entre lo humano y lo natural, pero ahora con un énfasis incluso eh, quizá mayor y diferente, porque en Descartes no es tanto la espiritualidad o la vocación sobrenatural ni las consideraciones de tipo religioso sobre el pecado original que ha degradado la naturaleza humana, esas consideraciones por supuesto están muy presentes y mucho más agudizadas que en el catolicismo, en el protestantismo, tanto en Lutero como en Calvino y en sus eh, sucesores, pero eh, en, en la filosofía cartesiana por el contrario se establece una ruptura total dentro del propio mundo natural entre los seres humanos que son los únicos seres dotados de alma. Esto marca una ruptura total con la tradición aristotélico-escolástica que consideraba que todos los seres vivos tienen alma. Y por otro lado, Descartes no solamente excluye que las plantas y los animales tengan alma, sino que considera que los animales son simples máquinas. O sea que en realidad les, eh, no les atribuye ni siquiera la capacidad de sentir dolor, placer, eh, sensaciones, sentimientos, cosa que evidentemente ningún escolástico había hecho nunca. Es más, Descartes da un paso más, y es que considera que el alma es una sustancia. Este tema había sido un poco debatido en la filosofía aristotélico-escolástica. La tendencia más aristotélica o aristotelizante, que es la de la escuela dominica, cuyo máximo exponente es Santo Tomás de Aquino, consideraba que el alma humana es la forma del cuerpo. Que pueda subsistir separada del cuerpo en virtud de su naturaleza específica es un asunto, pero de suyo su vocación es la de ser forma del cuerpo humano y solo llega a existir como forma del cuerpo humano. La tendencia en la escuela franciscana, San Buenaventura, Duns scotus es diferente y, y, y sin duda es en ella en la que podemos encontrar un antecedente de la tesis de Descartes. Para Descartes el alma es una sustancia y el cuerpo humano es otra sustancia, son dos sustancias, la unic, la, el cuerpo es una res extensa, una sustancia material, el alma es una sustancia inmaterial, espiritual, y por supuesto se plantea el problema de cómo cómo se relacionan la una con la otra. Es bien conocida el, su ocurrencia de la glándula pineal que ha suscitado burlas en los comentaristas posteriores. Y es un problema que va a ser arrastrado en toda la llamada filosofía racionalista de los grandes filósofos que arrancan de esta escuela cartesiana, aunque algunos de ellos van a ser radicalmente anticartesianos, como Leibniz. Leibniz tiene ese punto de partida cartesiano, pero se aparta en, en todo lo fundamental de las ideas de Descartes. Y van a surgir. Esos diversos posicionamientos, esas diversas soluciones del ocasionalismo de Malbranche, del paralelismo psicosomático de Espinosa y la armonía preestablecida de Leibniz, son las principales soluciones. Pero todos estos filósofos y quienes vienen eh, después de ellos que heredan sus concepciones, particularmente la de Leibniz, que va a ser muchísimo más influyente a través de su discípulo Wolf, que va a ser el gran inspirador de la filosofía racionalista e ilustrada alemana, pero no solo alemana, la influencia de Wolf va a ser general en toda Europa, pero también en Norteamérica, directa o indirectamente, va a ser también el gran teórico del derecho natural ilustrado, hoy un poco olvidado. Hoy se tienden a considerar más otros representantes de la escuela del derecho natural, pero se olvida que el, el más influyente, aquel que elaboró una doctrina del derecho natural más sólida, más, eh, mejor pergeñada, mejor desarrollada, fue justamente Christian Wolff, discípulo de Leibniz. Y Wolff es también el autor. De, la gran, de sus grandes tratados de filosofía y de metafísica, donde está, divide, como es bien sabido, la metafísica en una teoría general, una metafísica general, ontología, y metafísicas especiales, que son la filosofía de la naturaleza, también llamada cosmología, y la filosofía del ser humano, que es llamada psicología racional. Psicología racional, a diferencia, porque estamos hablando dentro del eh, ámbito de lo racionalmente cognoscible y, por tanto, dentro lo de lo que está al alcance de la luz natural de la razón humana, a diferencia de todo lo que sea sobrenatural. En Wolf tenemos, por consiguiente, la. La ontología o metafísica general, la teología racional o metafísica sobre la realidad divina, en tanto en cuanto es cognoscible por la luz natural de la razón, la cosmología racional y la psicología racional. Y, y ese, ese esquema es heredado también por Hegel, que es un postcantiano con la diferencia de que en hegel se elimina la diferencia entre metafísica general y teología racional están subsumidas y según la, los esquemas del idealismo objetivo de hegel son la realización de la idea no la, la, una, no la idea las ideas que tenemos en nuestra mente la idea objetiva, la idea en sí, esa idea en sí es la realidad ideal pero al mismo tiempo ontológica y es al mismo tiempo Dios, de tal manera que en Hegel lógica, metafísica y teología racional quedan identificadas en una sola. Mientras que el, la, lo, lo que en Wolf era psicología racional se va a llamar filosofía del espíritu. El ser humano es considerado por Hegel como realidad espiritual. Ciertamente Hegel no niega que el ser humano también tiene un cuerpo y por tanto también está inserto en la naturaleza, pero lo peculiar, lo específico del ser humano lo separa de la naturaleza como una realidad diferente. Curiosamente, la filosofía del siglo XIX en gran medida va a heredar esa dicotomía, incluso los autores materialistas, no vamos a considerar aquí a todos los materialismos, pero es bien conocido el más célebre y el más influyente de todos los materialismos, que es el materialismo dialéctico e histórico que elaboran Carlos Marx y Federico Engels y que ha sido posiblemente la corriente filosófica de mayor influencia, al menos en ámbitos extraacadémicos. En ámbitos de la filosofía académica, desde luego, muchísimo menos, pero eh, aún así ha tenido en ellos mm, una presencia muy grande. Pero en ámbitos extraacadémicos, podríamos decir que hasta aproximadamente los años 1970 o incluso 80, ha sido la filosofía de mayor influencia. Siendo materialista, esta filosofía en su enfoque del ser humano reivindica lo que hay de natural en el ser humano. Ser corporal, ser de la naturaleza, ser que, eh, cuya eh, razón de, de actuar es la de satisfacer sus necesidades materiales y por tanto necesidades que emanan de la propia naturaleza material del ser humano, de su corporeidad. Y por eso dice Marx también que la relación interhumana más directa es la relación corporal que se da entre dos seres humanos uniéndose en su propia, en su, una unión carnal corporal. Para Marx, lo esencial del ser humano, esto ya había sido un poco anticipado de algún modo por Hegel, es el trabajo, es lo específicamente humano, y ese trabajo, por supuesto, como una actividad manual, por tanto, corpórea, sin embargo, es un rasgo totalmente diferenciador, no hay trabajo según este enfoque en ninguna actividad de, de seres que no sean los seres humanos. Los animales no trabajan, viven, actúan, eh, se buscan el sustento, eh, se reproducen, tienen muchas actividades parecidas o similares a las de los seres humanos, pero lo que es trabajo es específicamente del ser humano. Esto pudo ser ya cuestionado en vida de los fundadores del materialismo dialéctico por los descubrimientos mmm, científicos, por la etnografía, por eh, el comienzo de la etología animal, pero era eh, demasiado incipiente entonces, para que tuviera esta presencia. Marx y Engels consideran que lo que distingue el ser humano de los demás animales, como digo, es el trabajo, y el trabajo tiene una característica eh, consustancial, inseparable, que es la socialidad. Por eso el ser humano es, ante todo, un ser social. Y en eso se distingue también de los demás seres de la naturaleza. Es curioso que desde la antigüedad se si había, Aristóteles, por ejemplo, los, los filósofos que habían estudiado los hechos naturales, como ya he citado a Aristóteles, Plutarco, se habían preocupado por las sociedades animales. Y había una, una curiosidad. Eran muy poco conocidas, evidentemente. El conocimiento que se tenía de ellas era puramente empírico, muy superficial. Pero aún siendo superficial, ese conocimiento, y no, no siendo, digamos, la socialidad, el vínculo social, un tema específico de reflexión filosófica, no habían dejado de señalarse importantes paralelismos, similitudes entre sociedades de seres humanos y sociedades de otros animales. Y de nuevo el Renacimiento, como ya he dicho, es un periodo de recuperación de la naturalidad del ser humano y por tanto de su vínculo con los con seres no humanos de similares características, concretamente los animales, y un, un filósofo que ahondó no, no es uno de los temas más conocidos de su aportación filosófica, pero uno de los filósofos que ahondó en, este, en esta cuestión fue Giordano Bruno. Giordano Bruno es un filósofo un poco difícil de um, calificar, de encasillar, eh, es un panteísta, eh, de un panteísmo un, un poco eh, específico. Que tiene otros, eh, tiene similitudes con, con otros filósofos de la misma época y teólogos, como el español Miguel Servet. Pero en Giordano Bruno hay una al mismo tiempo la impronta de la tradición neoplatónica y, sobre todo, de, del cardenal Nicolás de Cusa, y es sabido que en el año 1600. Giordano Bruno es quemado por la Inquisición en Roma, en el campo de Ifiori, por, sus, por su pensamiento herético. Pensamientos extremadamente atrevidos, audaces, desafiantes, que por su vida sendereada, difícil, no pudo nunca plasmar en una gran obra. Tenemos un montón de... Escritos suyos, pero son dispersos, hay atisbos. Y en al, alguno de ellos se plantea el problema de cómo son las sociedades de otros animales, y concretamente las que más lo maravillaban, que eran las de insectos, y especialmente las abejas. ¿no? Y, y dice: Los humanos solemos considerar que las, las abejas se rigen por instinto. Y que no tienen inteligencia. Pero eso del instinto es un puro nombre, es un nombre que nosotros les, les damos. En realidad tienen una inteligencia prodigiosa, eh, con la cual han encontrado los mejores, el, el mejor modo geométricamente de azar, hacer eh, fabricar sus construcciones, depositar la miel hacer sus colmenas y evidentemente es una vida social. Bueno, pues volviendo a nuestros filósofos decimonónicos, esa socialidad animal no parece interesarlos mayormente eh, y hasta consideran que la socialidad es algo exclusivo, es un patrimonio mm, totalmente mm, particular del ser humano. Hasta el punto de que es el periodo en que empiezan las clasificaciones de las ciencias, y se empieza a clasificar las ciencias, una clasificación que hemos heredado hoy, entre ciencias naturales y ciencias sociales. Ciencias sociales, porque está claro que la única sociedad, el único estudio de relaciones sociales o societarias es el de seres humanos en otros filósofos fuera de, del materialismo y particularmente los de la tradición neocantiana como rickert de la escuela de friburgo o dilthey hay una acentuación incluso mayor claro que en el marxismo que al fin y al cabo es eh, materialista en estos otros filósofos hay una dicotomía todavía mayor el ser humano es un ser espiritual, por eso se tiende a distinguir en estas escuelas neocantianas entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu. Retomamos la tradición del idealismo alemán y se considera que el método de la ciencia natural es la explicación causal, mientras que el método de las ciencias del espíritu es la comprensión. Se comprende a eh, los seres humanos en no buscando las correlaciones de causa a efecto. Hay un abandono incluso del determinismo que había sido legado por la ilustración del siglo XVIII incluso la que no era materialista, porque Wolf la, en la tradición laviniciana y wolfiana se era determinista, aun, aun sin ser en absoluto materialista, pero eh, ese determinismo es abandonado y se considera que el ser humano no actúa eh, por determinaciones causales, sino por intenciones, eh, con, con un libre albedrío, y por tanto hay que entenderlo desde un parámetro y con una metodología diferente. La radicalización de la distancia entre seres humanos y seres naturales no ha alcanzado en el siglo XIX su cota máxima, sino que, sino que la alcanzará en el siglo XX con el existencialismo. Tanto Heidegger como Sartre van a establecer que el ser humano tiene existencia en un sentido de existir totalmente diferente. Es más, para, eh, para Heidegger, solo el ser humano tiene Dasein, que es la palabra alemana ordinaria para existir. Los demás entes están, pero están en el mundo un mundo que configura el propio design, que es el ser humano. O sea, que de algún modo son hechuras o, o posturas, entes que son puestos de algún modo en el, en el mundo por ese ser humano, que es la única realidad radical. Y, y en Sartre, evidentemente, también... Con su célebre diferencia entre el, el ser en sí, que es, son los entes de la naturaleza, y el ser para sí, el en soi y el pour soi, que tiene un, una radicalidad entitativa, ontológica, existencial, que no se daba ni siquiera en toda la tradición anterior. Y, y esa radicalidad va a ser va a influir en muchos otros autores, por ejemplo, en el propio Ortega y Gasset con su concepción de la vida como la única realidad radical, pero qué vida, no la vida de las abejas ni de las hormigas ni de los macacos, es la vida humana, de manera que de algún modo todas es esa la vida humana es una realidad tan radical que todo lo demás está radicado en esa propia vida humana. Bueno, no nos vamos a extender en considerar a esos autores, sino que voy a limitarme a constatar que los progresos de la zoología, de la etología animal, nos han revelado que, lejos de ser un patrimonio o una exclusividad del ser humano, la socialidad es compartida por muchas especies. Y, mm, aquellos que conozcan algo de mi trayectoria intelectual saben que mm, mi juventud estuvo consagrada al materialismo dialéctico, ciertamente, ciertamente un materialismo dialéctico que incluso en aquella época tenía particularidades específicas, porque yo nunca renuncié al legado de Leibniz y, al, y, y más aún al legado hegeliano, siempre fueron en mi orientación inspiradores filosóficos muy fuertes que matizaban mi adhesión al materialismo dialéctico. Pero con todo, eso no obsta para que entre los años 1964, 63, 64, y 1964, 73, 74, 73 diríamos más bien, eh, yo pude caracterizarme como filosóficamente como perteneciente a esa filiación marxista. Para mí fue un descubrimiento la lectura de un libro del de biólogo francés Paul Sauchard, que era un biólogo cristiano, de inspiración, eh, cuya inspiración era Tillard de Chardin, y próximo al marxismo, es decir, que se consideraba bastante cercano al materialismo dialéctico en muchas cosas, consideraba que fue el, fue el periodo del llamado diálogo cristiano-marxista, y él se acercaba, quería mm, ver todo lo que podía ver de coincidencia, desde una posición de un cristianismo teyaquiano con el materialismo dialéctico. Su, un, un librito suyo de la colección Que que se llamaba en francés Société Animale, Société Humaine, Sociedades an Animales, Sociedad Humana, fue un descubrimiento porque verdaderamente fue lo que me hizo entender la importancia, la significación de las sociedades an animales. Su complejidad. Y en realidad, gran, gran parte de lo que yo posteriormente he escrito acerca de la sociedad humana y su relación con las sociedades animales tiene esa inspiración. Hoy, evidentemente, el pensador que más me inspira en, en estos temas es el norteamericano de origen ruso, Peter Turchin, Peter Tarchin o Turchin, que es el creador de la teoría de la ultrasociedad. Turchin dice: No es específico del ser humano vivir en sociedad ni desarrollar sociedades complejas. Eso es común. Eh, los seres humanos somos una especie de mamíferos, hay otras. Hay muchas sociedades de mamíferos, particularmente los simios, seguramente todos, o pues en su mayor parte, son especies sociales. Hay ciertamente especies que tienen dos variedades o, o subespecies: eh, los unos que viven, llevan una vida aislada, y los otros que llevan una vida social. Bueno, pues eh, que, que yo sepa, los simios son todos especies sociales, pero sus sociedades son muchísimo más sencillas. Lo específico del ser humano, pero que tardó mucho tiempo en conseguirse en la evolución del Homo sapiens, tardó muchísimos miles de años, es haber llegado a, a sociedades tremendamente extensas, enormemente complejas y que abarcan millones de individuos. Sociedades de sociedades, sociedades de, divididas en grupos mm, sociales que a su vez son redes de otros en una complejidad enorme. Y esto no es que no tenga precedente, tiene precedente en algunas sociedades, de insectos sociedades de insectos que también en algunas en algunos de los insectos algunas hormigas algunas termitas forman redes sociales hormigueros que están conectados con otros hormigueros o meta hormigueros como lo, lo queramos llamar con superficies que abarcan de extremo a extremo superficies Enormes, vastísimas, con una longitud de un extremo a otro que, que nos sorprende, con sociedades tremendamente complejas, porque además de la, la estructura interna de cada hormiguero están esas relaciones intersociales que los vinculan unos a otros y que, y que también abarcan millones de individuos. Evidentemente la sociedad humana actual es una sociedad global, planetaria, no de miles, sino de no, no de millones, sino de, de miles, de, de casi ocho mil millones de integrantes, que son los miembros de la especie humana. Esto para ya no hablar de, de otro problema que menciono aquí solo a título de inciso, y es que hay sociedades intraespecíficas y sociedades interespecíficas. Sociedades, sociedades que abarcan individuos de varias especies. Por ejemplo, las propias hormigas, que como he sabido, viven en una relación que es difícil de saber si es de explotación, es de comensalismo, es de solidaridad con los célebres. Pulgones, bueno, pues las sociedades humanas desde el neolítico, incluso antes, son sociedades interespecíficas en las cuales habitan no solo los seres humanos, sino otros animales de otras especies, en condiciones, por supuesto, de inferioridad, sea como animales domesticados, sea como cautivos, pero podemos considerar que nuestra sociedad es una sociedad interespecífica que abarca animales humanos y animales no humanos. Pero esto lo digo solo eh, a modo de inciso porque adentrar, adentrarnos en este asunto nos apartaría de la temática que yo querría tratar aquí. Lo principal que yo quiero subrayar con esta tesis y la importancia enorme que tiene para todo lo que sigue es que el, vamos a lo largo de estas lecciones a estudiar el derecho como un conjunto de normas para el ser humano que en las sociedades humanas que tiene por tanto una entidad social pero eso significa que de algún modo el estudio del derecho es una ciencia social de algún modo solo o según entendamos pero en fin de algún modo es eh, subsumible en la ciencia jurídica la ciencia del derecho en las ciencias sociales con una particularidad muy especial que ya se evocará en su momento pero resulta que las ciencias sociales no tienen por qué ser solo ciencias de sociedades humanas, puesto que al fin y al cabo las sociedades humanas son sociedades animales y en, en lo que respecta a su socialidad, a su característica de ser una, de ser sociedades, no nos distinguimos de las sociedades de elefantes, de macacos de chimpancés, de bonobos, de delfines, pero incluso de abejas o de los insectos sociales en general. Hay sociedades incluso de animales de eh, más alejados todavía que nosotros, de ciertos moluscos, de lo, de octópodos. De nuevo, entre los octópodos tenemos eh, especies o subespecies de vida aislada y otras de vida social, pero la sociedad humana ante todo hay que considerarla como una sociedad animal. Bueno, y de este modo ponemos punto final a esta primera sesión de las lecciones Laurentinas 2019. En, la, en las siguientes sesiones iremos considerando otras de las 59 tesis del racionalismo jurídico. Y esos, los comentarios a las tesis siguientes no tienen por qué tener la longitud que ha tenido el comentario esta primera, que es una tesis que, hemos, como hemos visto, eh, da para ahondar muchísimo. Y mucho más que se podría seguir ahondando, pero lo dejamos aquí por hoy. Entonces, yo eh, agradezco la gentil atención de todos aquellos que tengan la amabilidad de ver este vídeo. Y les doy cita para la siguiente sesión, que espero sea dentro de unos días o, o de una semana como muy tarde.